Coaliciones presentaron listas de candidatos federales. Ante más de 10.000 personas, José Antonio Meade presentó 7 compromisos con la nación. Inicia horario de verano de este 2018. Primero Chiapas es lo que dice Manuel Velasco Coello, el gobernador de Chiapas. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros. Estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián. Buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana del lunes 2 de abril de 2018. Ojalá le haya ido muy bien en sus vacaciones, lo haya disfrutado con la familia y los que vienen todavía de regreso, pues con cuidado van a encontrar su casa, gracias a Dios, en el mismo lugar. Así que no se precipiten, manejen con precaución. Recuerde que con usted viene de regreso la familia después de un merecido descanso de Semana Santa. Y mientras usted descansaba, aquí en el gobierno del estado hubo muchos movimientos que más adelante le vamos a dar a conocer. Y otra cosa, Carlos, hoy entraron también universitarios, también acabó sus vacaciones. Y, hoy, bueno, y ayer entró, yo sigo con lo mismo, no sea usted, que el horario de verano no sirve para nada. El recibo sigue llegando igual, cada 2 meses. Dicen que hubo un ahorro de no sé cuántos millones de pesos, no sé para qué. Pero para nosotros, los consumidores de la energía eléctrica, no hay ningún ahorro. Insisto, el recibo sigue llegando igual, haya o no haya horario de verano. Lo que sí nos obliga es a levantarnos más temprano, ¿no? Es muy cierto, Carlos, la verdad es que el recibo sigue con el mismo precio. Bueno, este cambio de horario, que bueno, no vemos ningún mejoramiento. Pero bueno, Carlos, ¿qué te parece si empezamos con la información? Te comento que es lamentable porque hubieron pérdidas humanas en estas vacaciones. Protección Civil reporta 4 ahogados y rescatan a 36 de morir. El saldo blanco que se propuso como meta Protección Civil no será alcanzado. Por no acatar las recomendaciones emitidas por la dependencia estatal, hubo 4 decesos por ahogamiento en el Chorreadero, Río Grijalva y Puerto Arista. Han sido rescatadas 36 personas de morir ahogadas. Faustino Velázquez Valencia, de 31 años, perdió la vida por ahogamiento durante la tarde del sábado, luego de ingerir bebidas embriagantes y entrar a nadar en el Chorreadero. El mismo día, pero al filo de las 17 horas, David Pérez Ruiz, de 33 años, con domicilio en el fraccionamiento Real del Bosque, murió ahogado en el río Grijalva, en Chiapa de Corzo. Diógenes Salazar Cruz, de 69 años, con domicilio en el kilómetro 3 de Tuxtla Gutiérrez, fue sacado muerto. El lamentable hecho se suscitó alrededor de las 17:45 horas del sábado. Entró a nadar al río Grijalva a la altura de la ribera Cupasmí tras haber ingerido alimento. El Sistema Estatal de Protección Civil lamentó que al momento, de manera preliminar, tenemos el reporte de 4 personas fallecidas, 2 en río Grijalva, 1 en el Chorreadero y 1 en Puerto Arista, dijo. Informó que en el deceso de las personas el factor desencadenante fue la ingesta de bebidas alcohólicas, de alimento y por intentar cruzar la bocabarra nadando. La dependencia resaltó que le salvó la vida a 36 personas con personal de Protección Civil que está en el lugar. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Hablando de vacaciones y de bañistas, mire usted, unos se fueron a bañar, dejaron adentro del vehículo las llaves, llamaron a un cerrajero y el cerrajero lo confundieron con un delincuente. Un cerrajero fue confundido con un ladrón cuando abrió un coche marca Volkswagen tipo Gol color rojo, cuyas llaves quedaron dentro. Los tripulantes fueron al río Totopac de Tecpatán, pero al olvidar las llaves y activarse el seguro eléctrico, la afligida mujer llamó al hombre que llegó en el mototaxi. La fémina y su familia se dedicaron a bañar y a tomar alcohol mientras el cerrajero batallaba para abrir el coche. En eso pasó la patrulla de la policía municipal que vigilaba la zona y al ver al sospechoso que abría el auto lo increparon. El asustado trabajador llamó a la mujer, que riendo aclaró el malentendido. Tras abrir el auto y entregar las llaves, el hombre se alejó a bordo del mototaxi con los 200 pesos cobrados, sonriente pero nervioso. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Acerca de los incendios forestales, Chiapas en quinto lugar de superficies afectadas. Chiapas ubica en el quinto lugar a nivel nacional de los estados con mayores superficies afectadas por incendios forestales en los primeros meses del presente año,
informó la delegación de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR. En este 2018, los incendios forestales disminuyeron un 24% en 29 estados de la República, esto en comparación a los mismos meses del 2017, donde en total se presentaron 2.510 incendios. En lo que va de este año, se han presentado 1.915. En ese sentido, la CONAFOR informó que a nivel nacional la superficie afectada por incendios forestales entre enero y marzo disminuyó un 46% respecto al año pasado, donde se pasó de 49.363 hectáreas a 26.457 afectadas. Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en Chiapas señaló que hasta el jueves 29 de marzo se presentaron 8 incendios forestales activos y solamente un incendio liquidado. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicotengal. En Semana Santa botean para sostener albergue infantil. Alumnos, maestros y padres de familia del albergue estudiantil Rosario Castellanos aprovecharon esta Semana Santa para botear en algunos tramos carreteros de Chiapas y pedir ayuda a la ciudadanía. Miguel Hernández dijo que esto lo hacen de forma esporádica y ante la ingente necesidad de dicho centro escolar. Con una soga atravesada en el tramo carretero Tuzla-Chicoacén, justo a la entrada de San Fernando, tres jóvenes marcaban el alto a los autos que circulaban por el lugar. Uno de ellos extendía el bote y pedía un apoyo voluntario. Al recibir la ayuda, otorgaba un volante donde explicaba el motivo de su boteo. Quien dijo llamarse Miguel Hernández, explicó que otros compañeros hacían lo propio en otros municipios como Tuzla Gutiérrez, San Cristóbal, entre otros. Somos parte de la escuela CECIT número 10, con más de 12 años de funcionamiento. En dicho albergue hay cientos de jóvenes indígenas de la etnia Tzotzil, Tzeltal, Chol, que cursan la secundaria y bachillerato. Se les da hospedaje, alimentación, apoyo de inscripción a la escuela y un paquete de libros, siempre y cuando tengan un promedio mínimo de 8, pues son de escasos recursos, dijo. El albergue estudiantil Rosario Castellanos se encuentra ubicado en el barrio Cielito 1, décimo Jovel de Allende. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Continuamos con la información. Piden lacandones no producir palma de aceite. Los lacandones han comenzado a pedir a otras comunidades de su etnia, inmersas en la selva lacandona, que no acepten ser parte de la producción de palma de aceite debido a sus consecuencias irreversibles y dañinas al ambiente, ya que la cosecha de este producto causa residuos tóxicos que se generan en su proceso. Así lo dio a conocer Chanquín Chambor Chanabor, expresidente asesor del Consejo de la Biosfera Montes Azules, quien dijo que estas plantaciones dañan los mantos acuíferos de la zona, por lo que temen quedarse sin agua limpia dentro de la reserva natural. Se pueden ir cercando los cuerpos de agua y al final no vamos a tener agua. Chiapas aporta el 31% de agua dulce a nivel nacional, por lo que tenemos que cuidar. Reconozco que se generan ganancias, fuentes de ingreso, pero hay otras producciones más ambientales, enfatizó Chanquín Chambor. Agregó que en muchas zonas donde antes se realizaba ganadería, ahora han mutado la producción de la palma de aceite, una actividad que va en aumento. En ese sentido, hizo un exhorto a los trabajadores del campo de la zona a realizar cosechas que se reproduzca viablemente con la flora nativa de la selva. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Cicotengal. Pero este damnificado firmó por 30 mil y le dieron 15 mil pesos. Isidro Hernández Solís sigue esperando el recurso que Sedatu y Bansefi prometieron darle por los daños a su vivienda tras el terremoto de septiembre pasado. Con la lluvia del pasado viernes, sus cosas se mojaron, por lo cual decidió prestar dinero y techar al menos el corredor de su casa. La mañana de este domingo, Isidro Hernández techaba el corredor de su casa ubicada en la calle Taray, número 100, entre las avenidas Jorge Gómez y Juan María Hernández de la Ribera Cerro Hueco. Parado desde lo alto de su casa construida de adobe, el afectado enseñó lo inclinada y dañada de su vivienda, por lo cual fue dictaminada como pérdida total tras el sismo de septiembre pasado. La primera injusticia fue que me ofrecieron poco. De eso, me dijeron que me darían 30 mil pesos al principio. Firmé por esa cantidad y al retirar solo había 15 mil, dijo. Al acudir a la Sedatu y Bansefi, Isidro fue tratado mal. De plano me dijeron que ni le buscara ruido, que no podían hacer nada, remató. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Bueno, lo que debe hacer don Isidro no es denunciar a los medios de comunicación, porque los medios de comunicación únicamente le dan voz a su denuncia. Lo que debe hacer es ante las instituciones, en este caso la Fiscalía General del Estado, o la instancia que corresponde, el Ministerio Público, dependiendo del municipio en que sea. Y no es nada más este caso. Hay varios casos, no solo en Chiapas, también en Oaxaca, en donde el dinero desapareció completamente de las tarjetas. Y don Isidro dice, bueno, me prometieron, firmé por 30
Y me dieron 15. ¿Quién se robó los otros 15? El personal de la SEDATU o BANSEFI, que son los encargados de entregar estos recursos a los damnificados. Algo raro está pasando en este robo en despoblado que le están haciendo a los damnificados con los recursos que no son del gobierno del Estado, del gobierno federal. Hay un fondo especial del FONDEN que sirve para la reconstrucción por daños causados por fenómenos naturales, ¿no? Sí, claro, Carlos. Y bueno, ya llevamos aproximadamente más de 6 meses con esto. Las personas aún siguen pidiendo ayuda. No sé si alguna vez comentamos que hay colonias en varios municipios donde también lo necesitan, donde no ha llegado. Nunca llegó el censo. A censar. Y bueno, lo necesitan estas tarjetas que, bueno, es para reconstruir su hogar. Digo, están en un peligro estas familias. Sí, ¿no? Y no sé cuántos casos más haya como el de don Isidro, que les estén robando el dinero de la reconstrucción. Él dice, firmé por 30,000 y nada más me dieron 15. La pregunta sigue siendo, ¿dónde están los otros 15? ¿A quién le quedó? Entonces, él debe de meter una demanda penal por robo ante el Ministerio Público correspondiente para que quede pues, asentado de que nada más recibió 15,000 pesos. Y además, no sé si fue vía banco o de manera personal que le dieron el dinero, también con ese documento, como prueba de que, oiga, mire, aquí está el documento, yo firmé por 30, pero miren usted, aquí nomás me dieron 15. Entonces, meter una demanda penal, porque no se vale que ante la necesidad de la gente haya buitres en las instituciones gubernamentales que se están robando el dinero, que es precisamente para la reconstrucción, o medio reconstruir, porque el dinero que les están dando de plano no les alcanza para nada, pero algo es algo para comprar el material. Y aunque en este caso de la construcción, en donde sea, no alcanza el dinero y lo más caro es la mano de obra. Así es, sí. ¿No? Entonces, se imagina usted, firma por 30, le dan 15, ¿quién se está robando los otros 15? Y ese ladrón o ladrones deben de ser denunciados ante las autoridades correspondientes y deben ir a la cárcel precisamente por cometer este delito en contra de la gente que tiene mucha necesidad, ¿no? Y no se vale que todavía haya gente, no sé de dónde sea, si sea BANSEFI o sea la SEDATU, pero alguien se está quedando con 15,000. Insisto, no sé si sea el único caso o hay otros casos que no han sido denunciados. Sí. Don Isidro, en este caso, pues tomó a los medios de comunicación para denunciar, pero lo más conveniente es ir a las instituciones, ante el Ministerio Público, para que se haga algo al respecto. Digo, son 15,000 pesos, Carlos, no es poco dinero. Y es algo que digo yo, bueno, no es para él, no es para su hogar. Para fue afectada por el sismo. Sí, así es. Sí. 15,000 pesos. Le están robando, o sea, le están robando el 50%. El 50%, imagínate. Sí, sí. Es un robo y la firma de este convenio, dice, firmé por 30, me dieron 15, también es un fraude. Sí. Y está, hay una firma de robo, convenio. Fraude y lo que se acumule, ¿no? En esta situación muy particular de don Isidro Hernández Solís, que dice, bueno, que sigue esperando los recursos de ese dato Iván Cefi. Que le prometieron, firmó por 30 y le robaron 15. Él dice que le robaron. Pudo haber sido también de que le dieran, oye, ahí te va un anticipo, ¿no? De los 30. Sí. Pero él dice, me robaron 15,000 pesos. Entonces, esto se tiene que aclarar, lo tiene que aclarar la SEDATU y el BANSEFI, como luego se dice, ¿dónde quedó la bolita? Y don Isidro, pues, prestó dinero para seguir reconstruyendo. Digo, imagínate, después de que te están robando dinero, prestas, y bueno, ese dinero, imagínate. O sea, sigue endeudado, don Isidro. Mientras el ladrón pues, anda disfrutando, a lo mejor ya lo disfrutó en esta Semana Santa. Y son personas que lo necesitan, Carlos. Así. Eso es muy cierto. Ok, y bueno, vamos a seguir con la información acerca de las próximas elecciones. Coaliciones presentaron listas de candidatos federales. La delegación del Instituto Nacional Electoral dio a conocer las listas de los candidatos a las diputaciones federales y curules del Senado de las respectivas coaliciones validadas a nivel nacional. Juntos haremos historia, todos por México y por México al frente. Fue la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano la que más mujeres presentó como candidatas a una diputación federal, siendo 8 mujeres de sus 13 candidaturas federales a ocupar un lugar en la Cámara de Diputados.
Debido a la redistritación que realizó el INE por el aumento poblacional en algunas zonas de Chiapas, el Estado tendrá ahora 13 representaciones en la Cámara de Diputados, por lo que serán 39 los candidatos a promocionarse por el voto ciudadano en los respectivos 13 distritos electorales federales de Chiapas. En cuanto al Senado, para ocupar dos lugares en ese lugar, cada una de las coaliciones presentó a dos candidatos, por lo que serán 6 los contendientes, 3 hombres y 3 mujeres. Se tratan de Eduardo Ramírez Aguilar, Brasil de León Villar por Juntos Haremos Historia, Luis Lozano Grajales y Olga López Pérez en Todos por México, mientras que María Elena Orantes y Diego Valera Fuentes estarán por México al Frente. Para TV Noticias de Cuarto Poder, no es Cicotengal. Ante más de 10.000 personas, José Antonio Meade presentó 7 compromisos con la nación. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo que defenderá con su vida los intereses de la nación, asumió 7 compromisos que beneficiarán a las mujeres, a los jóvenes y a las familias mexicanas. Esta elección se reduce a solo 2 opciones, avanzar unidos o retroceder. Mi propuesta es ir hacia adelante, mi propuesta es sumar, mi propuesta es construir ese México que merecemos. Por eso pido el voto de quienes quieren construir y no destruir, unir y no dividir, avanzar y no retroceder. Voy a proteger lo que valoramos y a resolver los grandes pendientes que tenemos como país. Escribamos juntos, unidos y convencidos, el mejor capítulo de la historia de México. Podemos hacerlo, sabemos hacerlo. Cuento con ustedes para trabajar cada momento de los próximos 90 días para ganar. ¡Sí! ¡Cuento con ustedes! ¡Sí! ¡Claro que vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de Mérida, subrayó que en su gobierno la prioridad serán las mujeres, por lo que su primer compromiso está enfocado en ellas. Meade Curibreña comentó que el segundo punto habrá educación de excelencia para los hijos de los mexicanos. A los maestros que han hecho de la buena enseñanza reconocerá su esfuerzo con un aumento real y significativo a su salario y dijo que hará de la educación de excelencia la gran fuerza de México. Como tercer compromiso señaló que todos los jóvenes tendrán educación, trabajo o negocio propio, por lo que habrá cobertura universal de preparatoria, becas para estudiar en el extranjero y trabajo bajo el modelo dual. Como cuarto punto, ofreció hospitales públicos al 100% para los mexicanos. En el quinto compromiso, ningún bebé nacerá en pobreza extrema. En el sexto punto, se refirió al combate de la inseguridad, que tendrá un enfoque integral, habrá alumbrado, servicios de calidad y al menos un parque o espacio recreativo para tu colonia. Finalmente, como séptimo punto, señaló que cada mexicano en lo individual tendrá un apoyo que le permita alcanzar sus metas. El candidato presidencial de la coalición Todos por México señaló que tiene la experiencia de servir y dar resultados sin escándalos. Y bueno, continuamos con la información. Inició el horario de verano 2018. Este domingo 1 de abril a las 2 horas inició el horario de verano 2018, que tendrá una duración de 7 meses, periodo en el que habrá un mayor número de horas en que se recibe la luz del sol. Por eso se recomendó a todos los mexicanos que el sábado 31 de marzo, antes de dormirse, adelantaran sus relojes una hora, para adecuarse a ese horario que concluye el último domingo de octubre. El horario de verano entró en vigor en México, excepto en Sonora y Quintana Roo. La Secretaría de Energía explicó que esta medida es aplicada en el periodo en el que se registra una mayor insolación en el país, por lo que, al adelantar una hora al reloj, reduce el consumo de energía diario a los lapsos de máxima demanda de electricidad. Datos del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad y del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias revelan que la aplicación del horario de verano en 2017 generó un ahorro en consumo de energía de 885.70 gigawatts hora. Este ahorro es equivalente al consumo de 7.78 millones de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas encendidas durante un año las 24 horas del día. Con información de agencias para TVO de Cuarto Poder. Primero Chiapas, dice el gobernador Manuel Velasco Cuello. A través de sus redes sociales, Manuel Velasco Cuello dio a conocer que permanecerá en el cargo de gobernador constitucional que le fue otorgado por las y los chiapanecos tras haber sido postulado para ser senador de la República.
En su mensaje, Velasco Coello agradeció a quienes lo tomaron en cuenta por dicha postulación, al tiempo de destacar que cumplirá con su mandato al frente del gobierno del estado de Chiapas, trabajando hasta el último minuto del día 8 de diciembre, como lo marca la Constitución. Ante el inicio del periodo de campaña para elegir presidente de la República, senadores y diputados federales, el mandatario señaló que las elecciones deben servir para unir a la ciudadanía, no para dividirla. Ojalá que los candidatos privilegien las campañas de propuestas y de ideas y que no se alimenten las campañas de miedo ni de odio que tanto daño le han hecho a México en el pasado y en el que la gente ya no cree y quiere ver manifiesto. Finalmente, el Ejecutivo Estatal exhortó a la población a continuar construyendo juntos lo mejor de Chiapas. Debemos entender que la lucha no es entre humanos, la lucha no es entre mexicanos, ni mucho menos entre chiapanecos. Todos debemos trabajar unidos con un solo objetivo en la mente: el futuro de México, el futuro de Chiapas, el futuro de las nuevas generaciones. Apuntó. Reportando para TVO Noticias al Momento de Cuarto Poder. De abril del 2018, déjeme... Primeramente, bueno, ayer fue domingo, agradecer al Cachas, que en paz descanse, Corrado de la Cruz Jiménez, a la maestra María Morales Ruiz y a la licenciada Ana María de la Cruz Morales, por darme mi tercera oportunidad de regresar a esta casa editorial. Ayer, primero de abril, hicimos 13 años de nueva cuenta en esta casa editorial. 13 años. Felicidades, 13 Carlos, años. Gracias. De estar en esta casa editorial. 13 años. De estar en esta casa editorial. Ayer, primero de abril, se cumplieron mis primeros 13 años y espero que me sigan dando chamba por un buen rato. Ojalá que sí, Carlos. En esta casa editorial. Abisaín, buenos días, adelante. ¿Nos escuchas, Abisaín? Sí, nos escucha, Abisaín. Sí. Adelante, sí, buen día. Buenos días, Carlos César, buenos días, Adrián. Hola, Carlos. Buenos días a nuestro querido auditorio. Bueno, pues ya llegó el cuarto mes del año 2018, estamos ya en abril, bendito Dios, y bueno, iniciando la semana también laboral, lunes 2 de abril, y pues hoy están celebrando su santo, las que llevan el nombre de Ofelia, pues algunas conocidas Ofelias que hay, pues para ellas nuestro abrazo, una señora que hace el aseo, doña Ofe, ahí en la casa editorial Cuarto Poder. Pues, es cierto, oye, Ofe, también ya, es parte del inventario, ¿no? Sí, lleva muchos años ella, creo que estaba incluso antes que yo. Yo ya fui y vine 3 veces y doña Ofe ya estaba, ¿eh? Añísimo. Sí, sí, sí. Es parte del inventario ya, ¿no? De Cuarto Poder. Sí, ya, ahí va, parte del inventario, así que... Ojalá que ella se invite el mole de Nuque Guajalote, no como otros. Porque ella no lo dice y esos son los buenos, los que no dicen nada calladito. Sí, como el chucho que muerde, el que no ladra ese es que muerde. Y entonces, y el que muerde y el que ladra, pues no. Al rato viene doña Ofe a trabajar acá, a limpiar algunas cosas para que la felicitemos en su día. Pero felicitarle, denle su regalo. Sí, exactamente. Sí. Se ve muy, muy de Monterrey este amigo, la verdad. Creo que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Isaín? Sí. Adelante, Isaín. Bueno, pues ya inició la semana y pues algunos llegaron desgastados del viaje, de las vacaciones, y pues ya hicieron de la suya. Mi amiga Alejandra, que trabajaba en la caseta de San Cristóbal Chiapa de Corzo, pues se cambió, se fue a la de Malpacito y allá lo ha seguido su mala suerte. Hoy está tomada otra vez la caseta de cobro Malpacito, así que pues ahí están el grupito de rivales. Bueno, pues nadie le dice nada, así que van a estar unas horitas más y se van tranquilamente sin que haya pasado nada. Bueno, tomen sus precauciones. Miren, esta imagen es de unos policías que están haciendo bien su trabajo. Hay algunos malos, la verdad, muy malos policías, pero hay unos buenos, y esto es de resaltarlo. Hay un programa que se llama Tu Ángel Azul de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, pues ahí ellos ofrecen pase de corriente, gasolina prestada, arreglo de llanta. Hay unos que no saben cambiar una llanta y ellos amablemente lo hacen. Lo hacen aquí dentro de la ciudad, pero también en el resto del estado, pues Tránsito del Estado está en todas partes, entonces tienen delegaciones, y ahora están ahí en Fraccionamiento Real del Bosque. Esta señora, pues una camioneta lujosa, pero pues también se quedan sin energía y se quedó ahí varada. Llegaron, le pasaron corriente y ya se pudo retirar. Pues un buen detalle es en la carretera Tuxtla Emiliano Zapata, ahí frente a la entrada ya de Real del Bosque. Pues un buen detalle de los polis, pues si les agradecieron, pues allá a la señora y allá ellos, y
reciben el agradecimiento, pero bueno, es un buen detalle este. Así que no duden en llamar al 113 si se queda usted tirado por pase corriente, por falta de gasolina, por llanta ponchada o a lo que usted necesite. Ahí está la grúa también disponible para que pueda prestarle el servicio. Es gratuito, totalmente gratuito. Allá usted, si quiere agradecerle, bueno, ahora, pues así si, lo harán. Si le dan una sí. Sor Juanita, no hay ningún problema, ¿no? No. Aquí me dan pan que llore, pero pues sí. No, tampoco. Yo creo que un Benito Juárez o un... Sí. Bueno, se nota que eres codo. Sí. No. Oye, no, mira, si le echamos cuenta de cuánto te va a cobrar el talachero y el tiempo que vas a perder en la talachera. Sí. ¿No? La verdad, sí, para irlo a traer, yo saqué un mecánico de aquí cerquita de mi casa, 3 cuadras, y en Los Pájaros. Vino, ni siquiera lo arregló la falla, y solo porque lo fui a sacar me cobró $200, le dije. ¿Está? Ni que fuera Jerecán, le digo, de lujo, que nada más por sacarla ya. Sí, hay así, pues sí, la verdad es muy bueno el servicio que dan, y la verdad que sí, se debe agradecer eso, así es. Bueno, pues miren, aquí en la calzada de Rehuelgo también volvieron otra vez a poner unas piedrotas. La otra vez ya habíamos dicho, taparon de un lado en el carril de sur a norte, de norte a sur, ahora taparon el de sur a norte. Pues tapado, si se puede llamar así, no ponen unas piedras y es que están bacheando los vecinos. Qué bueno que ellos lo están haciendo, pero qué mal porque ponen unas piedrotas ahí en medio camino y pueden algunos pasar a afectar su auto, no tienen señalización, así que pero que tengan cuidado, está justo a la altura de la calle Santana Sánchez, ahí en la calzada Cerro Hueco. Bueno, y pues sigue el caos, la verdad, esto es de nunca acabar, empezó y hace rato y sigue así, y así va a seguir durante un buen tiempo. Los que ya lo saben, que ya nos están metiendo, pero muchos que no lo saben se siguen metiendo ahí por necesidad. Nos referimos a la cuarta norte, tercera, segunda y primera norte, en la 14 y 15 oriente que están cerradas, pues la 13 lo están agarrando muchas veces en sentido contrario, y también la 16, bueno, la 16 de doble, pero sí, ahí el malestar por el drenaje tapado, por los hoyancos, por miles de razones. Los vecinos del barrio Hidalgo dijeron, lo cerramos, y así lo han mantenido desde, ya tiene rato, y pues sigue el caos. Sobre todo en las horas pico, es preocupante, es desesperante, y pues siguen sin ser atendidas sus demandas, y creo que así va a seguir con este bendito fin de gobierno, con esta veda electoral, con estos pretextos que hay. Bueno, pues creo que así va a seguir, así que tomen sus precauciones, porque pues los tapones, los cierres ya le van a ir incrementándose, como este, como el de la 11 Sur, como el de la 17 Sur, y como otros que ya les hemos mencionado día con día. Bueno, pues así la situación este día lunes de abril, y aunque hay situaciones malas, hay muchas buenas por las cuales estar contentos, agradecidos, así que bendito Dios que nos da este día. Un abrazo, queridos amigos, regreso con ustedes al estudio, que tengan un excelente lunes 2 de abril. Gracias, Abisaín, igualmente, buen día. Gracias, Abisaín, un abrazo. Bye. Y bueno, Carlos, varias calles están tapadas, ¿no? De la sí, y en el lado norte-oriente son varias, no sé qué prisa tengan por hacerlo al mismo tiempo, porque pueden haber hecho una por una, sí, para no afectar la circulación, pero bueno. No fueron conscientes. Y bueno, Carlos, nos vamos en este momento a la sección de Reporte 4. A ver qué nos espera Reporte 4. Sí, claro. En Nota Roja, ¿no? Sí, en Nota Roja. Adelante. Una familia que procedía de Villaflores y se dirigía al río Chucasén se accidentó cuando el vehículo en el que viajaban se quedó sin frenos en la bajada frente a la presa hidroeléctrica. Hubo 5 lesionados, entre ellos un menor. La camioneta marca Nissan tipo estaquitas color rojo con placa CV83055 de Chiapas transitaba la mañana de este domingo alrededor de las 10 horas en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chicoacén. La familia de 7 integrantes se dirigía a la fuente de Chicoacén para convivir como parte de la Semana Santa. Pero al llegar a la curva donde está un módulo de vigilancia militar, el chofer pisó el pedal del freno y este se fue al fondo. El desempenado vehículo se acercaba peligrosamente al precipicio, por lo cual la única opción fue virar el volante hacia el camino que lleva a Usumacinta y estrellarlo contra una base de fierro y un poste de alumbrado público. 2 mujeres y 2 hombres, así como un niño de 8 años, quedaron lesionados. Con información de Abisaín Alegría para TVO de Cuarto Poder. 9 personas resultaron lesionadas, 4 de ellas de gravedad, tras un fuerte accidente automovilístico sobre la carretera Puerto Madero-Tapachula, en el que se vieron involucrados 3 automóviles. Los informes de las autoridades indican que una camioneta Isuzu color blanco con placa CX09541 se desplazaba de Puerto Madero hacia Tapachula con exceso de velocidad. Su conductor perdió el control
invadió carril contrario y se impactó contra un vehículo Chevrolet Aveo con placas NA29961 del Estado de México y una camioneta Durango con láminas DPR8668. El segundo de los vehículos era conducido por el subteniente retirado del Ejército Mexicano, José Antonio N., quien portaba una arma de cargo, misma que fue entregada a los efectivos militares que acudieron al lugar junto con otras corporaciones policíacas y organismos de ayuda. Entre los lesionados se encuentran José Antonio N., Antonio y Marcela N., quienes viajaban en el vehículo Aveo, Antonio N. y Miguel N., así como cuatro personas más de las que no se proporcionaron sus identidades y su estado de salud es considerada como grave. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Un hombre que entró en defensa de una mujer perdió la vida mientras que su agresor fue detenido y entregado a las autoridades quienes iniciaron las investigaciones. Orlando Gamboa y Doralisa N., así como otra persona, se encontraban conviviendo en la casa ubicada en la séptima calle oriente de la colonia San Juan de los Lagos, en Tapachula. Hasta el lugar llegó Filadelfo N., de 50 años de edad, expareja de Doralisa, quien le empezó a reclamar el motivo por el cual se encontraba tomando. Ante una amenaza de que la mujer sería golpeada, Orlando entró en su defensa, recibiendo un golpe en la cara, provocando que cayera y se desnucara, perdiendo la vida en forma instantánea. Las personas que se encontraron en el lugar y los vecinos detuvieron a Filadelfo, quien fue entregado a las autoridades para ser puesto a disposición del Ministerio Público. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Un centroamericano perdió la vida al recibir un impacto de bala disparada con una arma hechiza, presuntamente durante una riña ocurrida en el ejido Ignacio López Rayón, en el municipio fronterizo de Suchiate. Tirado en la banqueta atrás de la escuela primaria Valentín Gómez Farías, quedó el cuerpo, el cual presentaba un impacto de bala en la cabeza, lo que motivó la presencia de cuerpos policíacos y de servicios periciales que iniciaron el proceso de investigación. El ahora occiso, identificado como Alejandro Quintero Medina, era originario de El Salvador, quien vestía camisa color negra, bermudas rojo con negro y verde, que ante el impacto perdió la vida en forma instantánea. De acuerdo con los vecinos, al parecer este ingería bebidas embriagantes con otro centroamericano y después de una discusión le disparó con un arma de las conocidas como chimba. El responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido, presumiéndose que pudo haber cruzado el río Suchiate hacia territorio guatemalteco. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Lunes 12 de abril del 2018, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Primero Chiapas, dice el gobernador Manuel Velasco Cuello. ¿Se acuerda usted que aquí le informamos antes de irnos de vacaciones de que tenía la oferta de su partido, el Partido Verde, de ser candidato al Senado de la República? Tenía hasta el 31 de marzo para decidir si iba o no iba. Y el jueves santo por la tarde-noche, en un mensaje en las redes sociales, dijo: primero Chiapas, no voy, voy a terminar mi mandato el 8 de diciembre, como establece la Constitución. Y más adelante le vamos a dar también la lista de funcionarios que renunciaron, esos sí se fueron, quieren seguir en la mamazón ahora como diputados federales. Arrancan las campañas presidenciales, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala ya andan recorriendo el país con sus respectivas ofertas electorales. Se entregarán buenas cuentas a los ciudadanos, dice Mario Carlos Culebro Velasco, el nuevo secretario general de gobierno de Chiapas. Dan a conocer lista de candidaturas federales por parte del Instituto Nacional Electoral. En contraportada, en Villaflores, un muerto y dos heridos en una balacera. No respetaron ni la Semana Santa. En Chicoacén, camioneta queda sin frenos y se estrella contra un poste. Conductora se impacta con un árbol. En béisbol, las Guacamayas de Palenque, propiedad de Andrés Manuel López Obrador, ganó a Tuzla en duelo de preparación. El siniestro pasado, el gobierno debe cumplir, afirman, publicado el jueves 13 de octubre del 2005. En la sección de opinión, hoy está su servidor Carlos César Noño Martínez, María José Díaz Flores, Rafael Victorio Ruiz, Rafael Loret de Mola y Julio Hernández López. Portada y contraportada del Cuarto Poder, de lunes 2 de abril del 2018. Bueno, ya está lista mi compañera Mari Carmen. Buenos días. Vamos a la sección deportiva. Bueno, pues esta semana no hubo mucha actividad. Algunas ligas suspendieron, pero bueno, se rescatan algunas actividades que se realizaron, como en taekwondo, que artes marcialistas ascendieron de grado. La Escuela de Taekwondo Panamericano Centro fue sede del examen de grados menores, donde 60 artes marcialistas formaron parte de la evaluación que estuvo a cargo del profesor Sandro García. Alfredo Custodio Alvarado, titular de Panamericano Centro, detalló que para darle fluidez a la evaluación,
se programaron bloques dependiendo del grado. Tratamos de que sea lo más organizado posible. Tenemos dos áreas, uno de calentamiento y otro para el examen. El primer grupo fue de cintas blancas y avanzadas, luego fueron amarillas y amarillas avanzadas y cerramos con las cintas verdes, dijo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Y bueno, este domingo hubo béisbol y bueno, es que Guacamayas de Chiapas participará este 7 de abril en lo que es la temporada 2018 de la Liga Tabasqueña de Béisbol y está de gira por el estado, está teniendo partidos de preparación y este domingo al mediodía en el estadio de béisbol de Tuxtla, Panchón Contreras sostuvo un encuentro, su segundo compromiso de preparación ante la selección de Tuxtla. Como parte de los encuentros de preparación que está sosteniendo Guacamayas de Chiapas de cara a su participación este 7 de abril en la temporada 2018 de la Liga Tabasqueña de Béisbol Profesional AA, este domingo al mediodía cumplió con su segundo compromiso ante la selección de Tuxtla en el estadio de béisbol Panchón Contreras y al que venció por 7-2. El conjunto de Palenque, dirigido por el manager Miguel Solís Castillejos, arribó a dicho escenario con algunos de los jugadores que vestirán la playera de Guacamayas, entre ellos varios chiapanecos, para quienes los partidos sirven de preparación para llegar de la mejor forma al campeonato. Guacamayas finiquitó el resultado a su favor en el octavo capítulo al producir 2 carreras más. La pizarra final fue de 7-2. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Continuando con artes marciales, selectivos de Wushu se preparan para futuros eventos internacionales. Luego de que el pasado fin de semana se desarrollara la 7ª edición de la Copa Taijón de Wushu, considerada una gran fiesta deportiva de la especialidad, el selectivo chiapaneco de arte marcial se alista para continuar con los entrenamientos de cara a los próximos eventos nacionales e internacionales. En el mes de mayo, la selección Chiapas estará siendo parte del circuito selectivo nacional de cara a 2 eventos de talla internacional de la especialidad, que es el Mundial Infantil y Juvenil de Sanda en el mes de junio en Brasil y en el mes de noviembre el Panamericano de Adultos Mayores en Argentina. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Y bueno, algunas ligas aprovecharon la Semana Santa para llevar a cabo algunas actividades, como la Liga Municipal de Voleibol OMA, que llevó a cabo un torneo relámpago en Puerto Arista. Este viernes y sábado en la playa de Puerto Arista del municipio de Tonalá se realizó el torneo de voleibol de playa, donde fue organizado por la Liga Municipal de Voleibol Alfredo Villa Martínez como festejo a las vacaciones de Semana Santa. Para esta ocasión contaron con las participaciones de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Villa Flores, Arriaga, Villa Corzo, Villa Comatitlán y Mapastepec en la rama varonil, mientras que en la femenil participaron los municipios de Chiapa de Corzo, San Fernando, Osumacinta, Mapastepec, Tonalá, Tapachula y Villa Comatitlán. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Y bueno, a quienes no les ha ido pues nada bien en este torneo de la Liga Premier, Ocelote se despidió ya y con un empate a 0. Ocelotes de la Universidad Autónoma de Chiapas y Chapulineros de Oaxaca dividieron puntos al empatar sin goles en el último partido de la temporada regular del Clausura 2018 de la Liga Premier Serie B, pero en esta ocasión el muro defensivo fue infranqueable, la saga felina se multiplicaba para cerrar espacios y el cancerbero apareció en un par de ocasiones para evitar la caída de su marco. Al final el resultado fue un empate sin goles muy atractivo, pero lamentablemente a Ocelotes de la UNACH no le alcanzó para colarse a la fiesta grande. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Continuando con fútbol, Tuxtla FC goleó y es líder. La Madriguera sigue invicta. Tuxtla FC goleó 3-0 a Pachuca en duelo correspondiente a la fecha 14 de la Liga Premier y de paso mantiene el liderato de la tabla general al sumar 32 unidades. Javier Meteoro Cue abrió la brecha para Tuxtla al minuto 2, el colombiano Joyner Osorio se estrenó con el equipo al minuto 26 y Luis García sentenció marcador al minuto 64 para unos conejos que tuvieron modificaciones en su 11 titular. Tuxtla sumó 32 unidades en el torneo y recupera el liderato general junto a La Piedad. El próximo partido de los conejos será en casa al recibir a Irapuato. Pachuca, por su parte, regresa a la Bahía Airosa para recibir a Cruz Azul Hidalgo. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Y bueno, pues ahí la actividad del deporte local
Oye, me están diciendo ustedes ahorita que perdió Cafetalero, ¿no? Perdió 1-0. Pero ya está en los cuartos de final. En los cuartos de final. Alcanza todavía a calificar a los cuartos, pero... Pero bueno, va a jugar contra Mineros de Zacatecas. Mineros de Zacatecas. Aún no se ha definido la fecha, pero ya, lo bueno que clasificó, perdió de visitante, pero clasificó a la liga. Claro. Ahora, y en los cuartos de finales aparece primero Mineros, quiere decir que va a jugar contra... Va a ser allá en Zacatecas el partido. Uh-huh. ¿Es de vuelta, no? Ida y sí. vuelta. Sí, no sí, pueden sí, entrar sí. segundo sí, partido. Está, no sí, se han definido. Ahí está, ¿eh? Sí, sí. Están definidos ya, pero todavía no hay horario. Pero pues estos son los partidos. Ahora, quedan de los mejorcitos, ¿no? De la Liga de Ascenso. El Atlante por fin regresa a una liguilla. Los Alebrijes no son tan malos, digamos. Celaya. Celaya. ¿No? Las Ballenas, le digo yo a los de Sinaloa. El Pescadote ese. Dorados. Zacatepec, después de cuánto tiempo. Según hasta los Leones Negros están ahí, ¿eh? Sí. Ahí está. Que por cierto, felicitó a la Liga de Ascenso, ¿no? A través de sus redes sociales a Cafetaleros por haber pasado a la siguiente fase. Sí, ahí sí, está. Bienvenido. Fase. ¿Qué? Final. Final. Fase final. Sí. Pues bien, es que es el primero, el ¿no? Sí. Sí. Los demás ya son clientes permanentes de la liguilla. Cafetaleros es de las primeras. Bueno, es que Cafetaleros ya últimamente ha tenido buen rendimiento. Y la verdad es que, bueno, lo vimos con la sí. Copa MX, oye, ¿no? Y por cierto, el director técnico de los Mineros es compadre del ingeniero Juan ¿sí? Carlos. Ah, sí, mira. Pues también fue, así como lo ves, no era el ingeniero hace muchos años. Jugaba fútbol también y era de los mejorcitos de Tuzla. Pues, ¿no? Para que lo traigan pero en entrevista, el tiempo ¿no? pasa, las botanas, las chelas y uno cambia, ¿no? Claro. Pero, sí. ¿Cómo se llama, Ricardo? ¿Ricardo Rayas? Ricardo Reyes. ¿De Zacatepec? De Mineros. Ah, de Mineros, de Zacatecas. Sí. Es Mineros, ¿verdad? Mineros. Que también fue director técnico de los Alebrijes. Y jugó aquí con Jaguares. Ah, mire, pues entonces, para que lo vaya a ver a Tapachula, porque va a ver. Para que lo vaya a ver a Tapachula y le dé su su playera. No, no, le dé sus pésames, ¿no? Ah, sí. Porque Mineros sí, es Tapachula. Sí, claro. No creo que salga vivo, ¿eh? Muy buena afición. Pues esperemos, ¿no? Que le vaya, ahora, que le vaya bien esquivo. Dependiendo del resultado que saque. Sí, claro. Cafetaleros allá también en el partido de ida. De ida. 1-0 o un empate a 0 o a 1 es un buen resultado sí. para venir a Tucán. Sí. Pero es lo que no aprovechan mucho de los locales también, ¿no? El partido de ida. Sí. El partido de ida es fundamental para sí, los locales. Sí, es de los y más es, importante. Pues para no llegar tan presionado, ¿no? Y es una minita para el visitante que gane. Sí, claro. El visitante, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede. ¿Qué más, Mari Carmen? ¿En la Liga? En la Liga Premier, pues ya lo platicábamos, Tuxtla FC mantiene el liderato tras el triunfo. Oye, le ganó. 3-0 al Pachuca. Al Pachuca, acá en Tuxtla. ¿Y cuántos partidos faltan? Faltan pocos, ¿no? Mira, 32 puntos. A 32 puntos llega. ¿Cuántos partidos? Tuxtla. ¿Tres partidos faltan? ¿Tres o cuatro? Irapuato. ¿Va de visita a Irapuato? Ah, viene. Ah, excelente. Ahí está. Bien. Bien. Pero qué bueno tú, ¿no? El equipo de, también. A ver, suéltame lo que sí quiero. La Liga MX. La Liga MX. Buenas noticias para quienes le van al América, como en el caso de Carlos César. ¿Y a quién le ganamos? Olió bueno, al Cruz ya Azul. Es nuestro cliente. No, el Cruz Azul. No. Cliente, yo creo que de todos. Ahí están los resultados. Bueno, Morelia pues cayó 2-1 ante Chivas, que en este partido yo creo que hay que destacar la actuación de Pizarro, sí. que bueno, fue el goleador de este encuentro. Y con ello, bueno, pues Chivas le da como que un pequeño respiro, ¿no? Y aspira a Pizarro a entrar a la selección, ¿no? Sí. Podría, ¿no? Es como que un mensaje, ¿no? Al técnico. Pues es buen elemento, ¿no? No hay que descartarlo. Es que en la selección jugó otra posición que no es la suya. Y aquí pues, en la Chivas tiene más, más oportunidades, más libertad. Y más compañerismo. Esa es la estrategia de Juan Carlos Osorio, poner a un jugador que siempre ha estado en su posición, intercambiarlo en los diferentes juegos. Esa es su filosofía de Juan Carlos Osorio. Por eso ya se va a terminar el Mundial. ¿Qué más, bueno, Atlas ganó 3-2 al Santos, que Santos, bueno, estaba en el liderato, ahora bajó al segundo lugar. Y bueno, de este partido, dos goleadores, está Caraglio por Atlas,
y por Santos también hubo por ahí un... Yanini, después de que entró, es que más o menos trataron de emparejar, ¿no? Pero es un respiro para Atlas, ¿no? Tres puntos cruciales. Y Yanini viene saliendo de una lesión. También. Lobos perdió con Toluca 2-1, y bueno, Toluca es ahora el nuevo líder del torneo. Querétaro ganó 2-1 al Puebla. Tigres goleó 4-1 a León. Pachuca cayó con Monterrey por 2-1. Y pues América, ya lo platicábamos, 2-1 le ganó al Cruz Azul. Pumas empató con Necaxa 1-1. Que bueno, de estos equipos me parece que debieron de haber como... Pudo haber sido un mejor resultado, ¿no? Para Pumas, porque exacto, estuvo encima de todo el partido. Mal y... por los dos equipos, sí, porque pues no venían tan mal. Y bueno, Veracruz, el último partido de la noche, ganó 1-0 a Tijuana. Respira, que, ¿no? El Veracruz respira un poquito. Sí, está luchando por lo malo no es que el próximo partido va contra las Chivas. Exacto. Pero bueno, Veracruz se quedó en la posición 14 de la clasificación general. Uh-huh. Y bueno, ya Tijuana también se movió a la octava posición. Y bueno, ahí les da un pequeño respiro a Lobos en la última posición, ¿no? El partidazo de Tigres también, ¿no? Y anoche los comentaristas decían que puede terminar como superlíder otra vez, ¿eh? ¿Tigres? ¿Tigres? Pues que Tigres siempre empieza mal. Tiene un equipazo. Termina. Sí, le metieron mucha lana. Sí. Que también hubo algunos ahí conflictos, ¿no? Jesús Corona ya veíamos que se enfrentó ahí por ahí con un camarón. Que estaba platicando, ¿no? En el inicio del programa. Leía por ahí que no es la primera vez que tienen problemas con este camarógrafo, que ya hay antecedentes. Ah, o sea que ya son clientes. Bueno. Ya. Pero no se sabe de qué televisora es ese camarógrafo. Es de Televisa, me parece. Es de Televisa. Bien. Y bueno, como también... No le puede pagar a los comentaristas, le pega a los camarógrafos, ¿no? Y también hay que, platicarles lo que pasó con en el estadio Luis Pirata Fuente antes del partido de Veracruz contra Tijuana. Un incendio que se provocó por una veladora en uno de los vestidores y que así afortunadamente los uniformes del equipo de Veracruz pues estaban en la tintorería, entonces no hubo no se quemaron. Mayor problema. Media hora tarde empezó el partido, ¿no? Sí, por lo mismo. Y pero de qué, hecho qué bueno fue para pérdida ellos, total. Qué bueno para ellos porque ganaron 1-0. Sí, sí. Digo, hay rumores, ustedes que están más en ese tenor del deporte, que podría venir a Tuxtla Gutiérrez. Dependiendo sí, de... Hay rumores, obviamente todavía nada confirmado, pero pues veremos, ¿no? Los tiburones rojos de Chiapas, tiburones surgidos de las presas de Chicoacén, ¿no? Porque el mar sí, está claro, hasta la costa, ¿no? Sí, así es. Le vuelven a poner Jaguares, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo a los goleadores, Jorge de Yanini se mantiene en la primera posición, ya van varias jornadas que se mantiene en el primer lugar. Guiñac está en segundo, Julián Andrés Quiñones, que no aparecía en la lista de goleadores, ya está. Anotó ayer. Ajá. Y los dos Quiñones anotaron, ¿no? Sí. Uh-huh. Nicolás Ignacio Castillo de Pumas se mantiene en el cuarto y en el quinto, Lucas Daniel Cavallini por Puebla. De Puebla. Y si vemos los primeros cinco, no parece un mexicano, ¿eh? No, pues. En la tabla de puro extranjero. No. Ahí está, 6 de abril. Te interrumpo, de Yanini me parece que está lesionado, hace como creo que 3 partidos que no ha jugado. Y ya jugó este partido, fin de semana fue el que dio el pase a gol, pero no está todavía al 100. Pero nadie pudo desbancar sus 12 goles. Sí, ¿no? Sí, sí. Destacar eso. Y bueno, partidos todo, ¿no? Sí, aquí están los partidos de la siguiente jornada. Puebla va contra Pachuca, Tijuana contra Atlas, Cruz Azul contra Lobos BUAP, que esperemos que Cruz Azul saque un buen resultado, sí, ¿no? Ya. Van a ganar los Lobos, ya. Ese partido va a estar bueno, ¿eh? Monterrey Pumas, León contra Morelia y Necaxa contra América. ¿Los demás? Las Chivas contra el Veracruz. Lástima por el Veracruz, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? Sí. Toluca-Tigres, ese partido me parece bueno que es uno también de los más atractivos también. El 1 contra el 3, ¿no? Sí. Y Santos contra Querétaro. Ahí no hay vuelta de hoja, va a ganar. Faltan 4 jornadas, me parece, ya para... Oye, sobre la Copa MX, pues las semifinales, ¿no? Sí. Ahí están. Miércoles 4 de abril. Va a haber actividad este mañana. Este, ¿sí? Sí. Y Necaxa contra Santos. Sí. Sí, sí. Así también es. Está. O sea, no es mala la temporada para el compadre, Inge. No. Ah, no. Perdón, Zacatecas sí, es aquel. Sí. Estoy confundido Zacatecas con Mineros. Sí, pero bueno, ahí está. Zacatepec es de Morelos, ¿no? Zacatepec de Morelos. Sí.
sí. Donde está el estadio Agustín Coruco Díaz. Donde jugaba el Sabanita Rivera, el Arapo Morales, el Zacatepec. Estuvo en primera división, ¿no? Sí, estuvo en primera división, en algún tiempo. Pues bueno, perfecto. La actividad. Gracias, Mari Carmen. A ustedes. Gracias, Mari Carmen. Gracias por la información deportiva. Vamos a las fotografías. A ver, vienen de ahí. ¿Sí? Bueno, antes déjeme enviarle un cordial saludo y abrazo solidario al maestro Ricardo Aguilar Gordillo, que fue secretario de Educación del Estado. Hoy por la madrugada falleció su señor padre, José del Carmen Aguilar Ramos, aquí en Tuxtla Gutiérrez, padre del maestro Ricardo Aguilar Gordillo. Un abrazo solidario para él y para su familia por esta lamentable pérdida al maestro Ricardo Aguilar Gordillo. Bueno, ¿algo más que tengamos? Vamos a las fotos, a ver. Ah, bueno, estos son los candidatos para la elección de gobernador. Son cuatro prácticamente. Uno está condicionado a la investigación que van a hacer el Instituto de Elecciones con respecto a algunas firmas que dicen que algunas firmas son inventadas, que no son de apoyo ciudadano, para alcanzar el número de firmas que necesitaba para ser candidato. El que se llama Hostilio, ¿no? Lenin Hostilio. Es el que está haciendo campaña, pero condicionado. Entonces, Rutilio Escandón Cadena es el candidato a la gubernatura de Chiapas por Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social. Roberto Álvarez Grison es el candidato gubernamental por el PRI, Verde, Nueva Alianza, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido. Y José Antonio Aguilar Bodegas es el candidato del PAN, Partido Verde y Movimiento Ciudadano. PAN, PRD y Movimiento Ciudadano es José Antonio Aguilar Bodegas. Y el independiente Lenin Hostilio Urbina Trujillo, que es está condicionado, decíamos, por parte del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en caso de encontrarle algunos errores, podría quedarse sin la posibilidad. Y desde luego el cañero Jesús Alejo Orantes Ruiz, que también es independiente. Entonces tenemos cinco candidatos a la gubernatura del estado. La campaña electoral del 30 de marzo al 27 de junio, inicio de campaña, dice, ahí está, presidencia, diputaciones federales y senadores. Ese es del INE, ¿no? Y fin de campaña es el 27. Campañas locales del 29 de abril al 27 de junio. Todavía falta, aunque pueden andar así haciendo reuniones, ¿sí? 29, inicio la campaña de gubernatura, el 29 también inicio para diputaciones locales y fórmulas de ayuntamiento, abril 21, inicio de campaña de gubernatura, mayo 29, inicio de campaña de diputados locales y fórmulas de ayuntamiento y el 27 de junio, fin de campañas. Ahí ya no hay nada que hacer ni dónde moverse porque pueden acusarlos de violar la ley electoral. ¿Otro? Bueno, mire, aquí está Mario Carlos Culebro Velasco, nuevo secretario general de gobierno de Chiapas, quien sustituye a Juan Carlos Gómez Aranda, quien se va a buscar una diputación federal por su natal Comitán de Domínguez. Ahí le está dando posesión a Álvaro Robles Camera como nuevo secretario del transporte, cargo que tenía Mario Carlos Culebro Velasco. Álvaro Robles ha sido secretario del Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, venía fungiendo como secretario técnico de la Secretaría de Transportes, después pasó a ser subsecretario del transporte, hoy es ya secretario del transporte, cargo que tenía Mario Carlos, nuevo secretario de gobierno. Sí, primo, estoy al aire, nada más preguntarte, ¿renunciaste a la Secretaría de Obras Públicas? El miércoles. ¿Y quién queda en tu lugar? ¿Cómo se llama? Morfín Martínez. Perfecto. Sí, estoy al aire. Primo, nada más te quería comentar esa situación porque tenía yo esa duda. Muchas gracias y éxito. Siempre vas a la candidatura, ¿no?
Perfecto. Cuídate. Buen día. Jorge Betancourt responda. Ahorita estamos tratando de localizarlo desde la mañana. Confirma ahorita que deja la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones el pasado miércoles y se queda como encargado Julio Morfín Martínez, mientras el gobernador Manuel Velasco Cuello designa a otro secretario de Obras Públicas. Jorge Betancourt responda, pretende ser candidato a la Diputación Federal por el Distrito de Villaflores. Otra renuncia. Vamos a otra fotografía, que era precisamente la que le decíamos, donde el gobernador Manuel Velasco Cuello le da posesión a Mario Carlos Culebro Velasco como nuevo secretario general de gobierno en sustitución de Juan Carlos Gómez Aranda. Como ya decíamos, aspira a ser el candidato a diputado federal por su natal Comitán de Domínguez. Y como ya dijimos también, Mario Carlos Culebro Velasco venía siendo el secretario de Transportes. El gobernador subió estas fotografías a las redes sociales en donde le da posesión. Y ahí vemos también el gobernador con Juan Carlos Gómez Aranda, precisamente de cuando le dio posesión, hace ya un poquito más de 2 años, en el cargo de secretario general de gobierno. Otra. Y aquí rinde protesta la maestra María Susana Palacios. ¿Por qué? Porque Raciel López Salazar también pidió licencia como fiscal general del Estado para buscar una diputación federal por su natal Tonalá. La maestra Susana Palacios lleva añísimos, creo que es de los funcionarios públicos más antiguos de la Fiscalía General del Estado. Ella se queda de encargada de la Fiscalía General del Estado, mismo cargo que asumió cuando se llamaba Procuraduría General de Justicia en el gobierno de Juan Sabines Guerrero, quien mandó a Raciel López Salazar como diputado federal por el Partido Verde. Después pidió licencia y se regresó a la Procuraduría. Hoy se repite la historia. Pide licencia a la Fiscalía General del Estado para irse como candidato a diputado federal y la maestra Susana Palacios otra vez se vuelve a convertir en encargada. Ojalá lo dejaran los 9 meses que restan del cargo. Ya hizo mucho mérito en la institución, le ha servido a Chiapas y a los chiapanecos desde la institución, desde hace muchos años, ya como un premio a su labor en bien de la Procuración de Justicia en el Estado. ¿Otra? Ah, bueno, este es de el sábado, mire usted, a las 3 de la tarde, en el libramiento norte de Oriente Poniente, frente al semáforo de la Torre de Chiapas, así estaba la circulación. Y yo dije, bueno, hay muchos turistas, o muchos no tuvimos paga para salir, nos quedamos acá, pero sí estaba cargadita la circulación en esa zona de la capital chiapaneca, el sábado, que todos andaban de vacaciones. ¿Otra más? Bueno, en Playa del Sol, allá por Puerto Arista, en el municipio de Tonalá. Este joven que se metió a nadar a las profundas aguas del hermoso mar que tenemos en las costas chiapanecas, se estaba ahogando y los de Protección Civil pues le salvaron la vida, lo rescataron. Cuánto peligro, ¿no? Cuánto peligro, además de que hay que, bueno, esperar un poco de tiempo después de comer, ¿no? Hay gente clavados, que en estado de ebriedad o acabando de ingerir alimentos se mete al mar. Sí. No tiene precaución, entonces. Y el mar a veces las olas están muy fuertes, bueno, hasta te arrastra. Sí. ¿Otra? Esto es lo que nos decía mi compañero Marco Osorio de lo que sucedió en estos días de Semana Santa. Vamos a ver el video. Ahí está el videíto de esta persona. Falleció, no sabemos, porque será el médico forense el que determine si había ingerido alimentos o estaba en estado de ebriedad, pero falleció, mire usted, por meterse a bañar. Pues queremos pensar que ingirió alcohol o comida y después se fue ¿Dónde ocurrió esto? Restaurante Boca del Río, dice. ¿Así se llama? Rivera en la Rivera Las Flechas. Pero sí dice Restaurante Boca del Río, dice. Ahí es donde estaban. Entrando por el restaurante. Sí. Los paramédicos le estaban dando los primeros auxilios. Sí, de la.
Lamentable, ¿no? Al mando de Jesús Manuel Salinas Escobar, dice, con tres elementos más. Pues bueno, ahí vemos a los paramédicos de la Cruz Roja. Aureliano Gutiérrez Pérez. Sí. Lamentablemente, pues, no vas a vacacionar y ocurren este tipo de tragedias, pues también por no darle tiempo a esto de terminar de comer e irte a bañar. Digo, esto también hay muchas personas que no respetan esto, además de que hay personas que se meten en estado de ebriedad. Esa impertinencia por parte de las personas al saber que pues puede pasar una tragedia al meterse al agua, a la alberca, al río. Se llamaba, aquí está la información, se llamaba Abel Salazar Cruz, de 68 años de edad, con domicilio, kilómetro 3, Tuxtla Gutiérrez. Era de acá de Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez. Sí, Abel Salazar Cruz, de 68 años, con domicilio en kilómetro 3, Tuxtla Gutiérrez. Antes de llegar al kilómetro 4, allá por en la parte alta de los miradores del Cañón del Sumidero. En el lugar se encontraba el hijo, de nombre Adrián Salazar Valencia, de 46 años, con el mismo domicilio. Ahí está este señor que falleció. Son las imágenes. El sábado. ¿No? Lamentablemente, por la falta de precaución y la falta de responsabilidad, suceden los accidentes en cualquier momento de la vida y en cualquier lugar y a cualquier hora. Esto fue ahora en Semana Santa, ¿no? ¿Otra? Bueno, ahí está esta situación que sucedió, entre otros lamentables sucesos este fin de semana en Tuxtla Gutiérrez y en otras regiones y municipios del estado. Bueno, vamos a ver el mapa, uno de los mapas de Proceda. Aparece hoy en color amarillo, naranja y rojo. La parte amarilla indica temperaturas de 26 a 29 grados centígrados y se va a presentar o se presenta en las regiones Maya, Torijal, Central, Chol, Norte, Mezcalapa, de los Bosques, Alto Sotzil, Central, Meseta, Comiteca, Tojolabal, Selva Lacandona y la región de la Sierra Mariscal. La parte en anaranjado o naranja indica de 30 a 36 grados centígrados la temperatura y se va a presentar en las regiones Valle Soque, Metropolitana, de los Llanos, Frailesca y la región del Soconusco. Y la parte en rojo, completamente en rojo, indica de 37 a 43 grados centígrados la temperatura. Esto va a ser en la región del Soconusco. La masa de aire frío que prevalece en el Golfo de México se debilita gradualmente y permite un débil canal de bajas presiones hacia el suroeste del mismo Golfo. Tal condición mantendrán viento del este y noroeste con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en Tabasco, Chiapas y mitad norte de Oaxaca, siendo que en el Istmo y Golfo de Tehuantepec podrán alcanzar los 60 kilómetros por hora a finales de la tarde. Asimismo, el potencial de lluvias ha disminuido significativamente. El día de hoy solo se prevé la ocurrencia de algunas lloviznas y chubascos hacia el oriente sur de Chiapas. El ambiente se percibe caluroso a cálido en la entidad. Bueno, hay mucho calor en varios municipios del estado de Chiapas y es hora de ir al clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 2 de abril. Para hoy, una zona de inestabilidad se ubicará en el norte de Coahuila. En combinación con la corriente en chorro, favorecerán rachas de viento superiores a 60 km por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para el resto del territorio nacional, se pronostica ambiente caluroso a muy caluroso, con bajo potencial de lluvias. We'll be right back.
Recuerden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto Poder MX. Ahí va a estar informado de todo lo que sucede al momento y ahí están nuestros compañeros reporteros en distintos puntos de la capital chiapaneca. Carlos, hoy regresan muchos universitarios. Ya están de clases. De clases. A echarle ganas porque está dura la crisis, ¿eh? La verdad es que sí. Hay que estudiar para terminar una carrera y que sea, ojalá sea una carrera donde haya chamba, porque tampoco chamba, ¿no? Pero qué bueno que regresen a clases y con toda la actitud, ¿no? Carlos, gracias. A ti, Adrián. Gracias. Buenos días a ustedes que nos ven a escuchar. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.